Eli Wiesel nació en el pueblo de Siget, Transilvania, en Rumania de 1928. Eli estuvo retenida en los campos de Auschwitz-Birkenau desde 1944, cuando era adolescente. Tenía 15 años cuando la, lo deportaron. En ese lugar perdió a sus padres y a su hermana menor. Después de la Segunda Guerra Mundial, Wiesel vivió en un orfanato de Francia, estudió y se volvió periodista. Uno de los más conocidos libros en su colección de memorias es Noche. Donde relata la dura experiencia de los campos. El autor dedicó su vida a asegurar que las atrocidades cometidas por los nazis no se olviden. Fue famoso por escribir más de 60 libros sobre sus experiencias en el campo de concentración. Olvidar no solo sería peligroso, sino también ofensivo. Olvidar a los muertos sería como matarlos una segunda vez, decía Wiesel. En 1986 ganó el premio Nobel de la Paz por su lucha contra la violencia, la represión y el racismo. En su discurso de aceptación, dijo: Donde sea que los seres humanos atraviesen sufrimientos y humillación, hay que ponerse del lado de alguien. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima, agregó. Elie Wiesel falleció en 2016 a la edad de 87 años. El 27 de enero se cumple un nuevo aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. En memoria de todas las víctimas. Nosotros recordamos. Yo recuerdo.